El día sábado, el personal de la comisaría de San Isidro se encontraba realizando un operativo preventivo en la zona de la localidad de Santa Cruz, departamento Valle Viejo. Al momento que se encontraba el personal policial en este lugar, pudo observar que dos vehículos lo hacían en actitud sospechosa, por lo que realizaron una maniobra brusca estos vehículos ante observar al personal policial que estaba allí haciendo prevención, con lo cual se inicia una persecución. Al iniciarse la persecución, el personal policial logra interceptar un Peugeot 106 y otro vehículo que lo hacía acompañando este vehículo es un Fiat Uno, el cual emprende una fuga, se inicia una persecución por lo que son las calles de lo que es la localidad de Guaycama, en inmediaciones también a Ruta 33. Allí dejan el abandonado el vehículo, el Fiat Uno, y tres personas que iban en este vehículo se dan a la fuga a pie. Posteriormente el vehículo, el Peugeot 106 que había sido interceptado, es trasladado hacia el puesto caminero donde se le realiza la requisa correspondiente al vehículo, logrando encontrar allí 120 paquetes que, bueno, a prima fácil el personal policial de San Isidro interpretó que se trata de marihuana, con lo cual se convocó al personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes en el lugar ya pudieron contactar que efectivamente se trataban de 120 paquetes de marihuana en un peso de 90 kilos. En tanto que las personas que se dieron a la fuga a pie fueron también buscadas intensamente durante toda la noche por el personal del Cuerpo de Guardia de Infantería, como así también por el personal del CUNTUR, no logrando hasta el momento dar con la ubicación de estas personas. ¿Tienen conocimiento si tenían como objeto, como fin, trasladarse al interior provincial a distribuir la droga a estas personas? Bueno, todavía esas cuestiones son materia de investigación por parte del personal de la Dirección de Drogas. Tenemos información de que, bueno, por este hecho hay una persona de 27 años de edad que estaría arrestada e incomunicada y a disposición de la Justicia Federal.